Vamos a dar la bienvenida a Elías Santana, director de radiocomunidad.com, fundador de micondominio.com. Dice que ya, aunque sigue siendo los fanáticos los tiburones de La Guaira. Un aplauso para él. Varios minutos discutiendo con la moderadora, yo creo que uno tiene derecho a decir cómo lo van a presentar. Y si quieres, no digas lo de micondominio.com, que soy irrelevante. No menciones lo de la radio, no, pero tienes que decir fanático de los tiburones de La Guaira. Y lo digo, porque todos mis derechos humanos. La ventaja de ser de los tiburones es que uno es siempre esperanzado. Tenemos 35 años sin ganar. Bueno, me toca referir a un tema que, como ustedes bien saben, nos obligó incluso a modificar la estructura de este encuentro, ¿no? La estructura y el temario. Y si bien al final, como les decía al comienzo de esta gratísima jornada de hoy, nuestro expositor final previsto era Dagoberto, que tuvo tanto éxito con su intervención, porque bueno, el cierre era, tenemos una herramienta de gestión de los condominios hecha en Venezuela, aplicada, pensada para nosotros los venezolanos, y ese era el cierre. Bueno, les notifico que en noviembre vamos a hacer un taller con Dagoberto para todos los que queramos aprender a manejar la herramienta. Lo vamos a hacer probablemente en la universidad, estuvimos hablando en la universidad, para poderlo hacer aquí y tal. Y le daremos mucho más peso a lo que apenas le dimos hoy 16 minutos. Pero ¿por qué le dimos poco peso a esa que es una noticia que tenemos más de un año, Roberto, preparando, ¿no? Bueno, porque lo del censo inmobiliario es inaceptable en los términos que está planteado. Entonces le narro lo que ha ocurrido y lo que nos proponemos hacer de cara a que son 8 minutos de intervención. Bueno, tuvimos la noticia, vimos la noticia en los medios. Decidimos actuar como dice el librito, es decir, hacer todo lo que un ciudadano con esta constitución puede hacer. Le hicimos una carta al ministro, planteamos que queríamos más información, que queríamos ser recibidos, nuestro derecho a peticionar, nuestro derecho a solicitar información, se entregó, se consignó, anunciamos a la opinión pública que había entregado esa carta y nos dedicamos a dar una alerta. Esa alerta generó una reacción que en los últimos años, la única referencia personal que tengo que sea similar es la del año 2001 de Con mis hijos no te metas. Y vaya que como sociedad civil hemos reaccionado ante cantidad de situaciones, vaya que diferentes, pero siento un tono muy similar, porque en aquel momento papás y mamás, que en aquel momento estábamos en la sociedad de padres, dijimos, aquí no van a entrar los supervisores intimidantes, nosotros los vamos a desconocer, porque era una figura que no era constitucional. Y en este momento, y era una reacción fundamentalmente, donde está Kiko, de los sectores médicos, de la educación privada. ¿Cuál es la similitud? Que toda la gente que se nos ha acercado dice, yo no voy a cooperar, yo no voy a colaborar con ese censo. O sea, la verticalidad, la contundencia de la reacción de los ciudadanos es similar a la de 2001. ¿Cuál es la novedad? Que ya no es una respuesta solo de los sectores médicos. Porque si hay 5 millones de venezolanos fuera, eso significa que en los barrios y en las urbanizaciones hay habitaciones desocupadas y viviendas desocupadas. Entonces la preocupación y la verticalidad en la reacción está en José Félix Rivas y está en Terrazas del Alto. Entonces esa es una gran diferencia en este momento. Cuando nos dimos cuenta de la fuerza de la reacción de los venezolanos que estamos residenciados aquí y de los del exterior, decidimos responsablemente en micondominio.com que esto iba más allá de nuestras posibilidades, de nuestras potencialidades y de nuestra misión. Y convocamos a aliados de siempre, básicamente a Caracas Ciudad Plural, que hoy está representada aquí por varias personas, pero fundamentalmente por Kiko Sierra, que leerá un documento que produjimos en esa primera reunión, y también invitamos a Creemos Alianza Ciudadana, que está representada por Gladys Mogollón, que también formará parte de la lectura y es nuestra moderadora en este seminario. Y
¿A qué los invitamos? Miren, esto es muy grande, esto merece que la sociedad civil haga una plataforma que nos articule. Que nos articulemos porque esta reacción tiene que ser nacional y en todas las comunidades. Y eso a una sola expresión comunitaria le queda muy grande, le queda muy difícil. Además, este es un momento de las alianzas de toda naturaleza. Se ha constituido esa plataforma, de hecho hoy se va a leer el documento constitutivo. Desde la perspectiva de radiocomunidad.com vamos a hacer desde este lunes que a las 7 de la mañana, cada día, 5, 10 minutos de mensajes en la voz de Gladys, de Kiko, de Elías, de los diferentes voceros de organizaciones con respecto a este tema. O sea que todo el que esté preocupado por el tema del censo inmobiliario diga, epa, todos los días me van a dar información, me van a dar lineamiento, me van a dar orientación y agenda. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer para que todos podamos participar? La ventaja de hacerlo por una radio por internet es que nos oyen los venezolanos en Madrid, en Buenos Aires, en Barcelona o en Chicago, pero también en Churuguara, en Carora o en Papatá, porque al ser una radio por internet tenemos esa ventaja. ¿Cuáles son los pasos que hemos visualizado como equipo? Bueno, en primer lugar, insistir con el ministro. Nosotros tenemos el derecho, al ya ocurrir los 8 días hábiles previstos en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, entregar, consignar una segunda comunicación para ir haciéndole un expediente al ministro de desatención de un derecho ciudadano peticionario. Luego, yo sé que esto va a generar algún tipo de sonrisa en muchos de ustedes, debemos ir a la Defensoría del Pueblo. Pero hay que hacer sentir que la Defensoría del Pueblo no se pronuncia en los casos en que los derechos fundamentales de los venezolanos están siendo respetados. Y eso hay que fundamentar. Y aquí, si había alguien que tenía dudas y hacía chistes y decía, no va a pasar nada, cuando vinieron los funcionarios de la Organización de Naciones Unidas a cargo de la doctora Michelle Bachelet, que desconfiaban y decían, fíjense la importancia de casi 100 organizaciones no gubernamentales que hicieron lo que tenían que hacer, que fundamentaron los derechos humanos, los presos, la salud, la educación, fundamentaron eso. Y qué contundencia y qué importancia ha tenido el informe de Bachelet de cara a la comunidad internacional y a las posibilidades de que haya un cambio en Venezuela. Así que uno debe hacer lo que tiene que hacer. Y si vamos a la Fiscalía, vamos, por cierto, Defensoría primero, también en la Fiscalía, hay algunos procedimientos que ejecutar, porque nosotros podemos denunciar un acto administrativo que está violentando derechos humanos. No solo pedirle a la Defensoría que actúe, sino a la Fiscalía que abra el procedimiento. Y ahí veremos, uno puede encontrarse un funcionario que a lo mejor hace disponible. Cuando fuimos y metimos la demanda de que hubiera nulidad, de que se declarara la imposibilidad de hacer las elecciones previstas para el 28, ¿se acuerdan? El 28 de mayo del año 2000, todo el mundo decía que eso iba a ser imposible, que se reunía, y se logró. Y cuando metimos la demanda contra el decreto 1011 de los supervisores itinerantes en el año 2001, ¿para qué van a ir al Tribunal Supremo de Justicia? Y en diciembre de ese año se ganó y desapareció la figura de los supervisores itinerantes. Así que, no, pida, mijo, decía mi abuela. Mamá María decía, pida, mijo, pida, pida todos los días, usted no sabe cuándo le van a dar. Eso se refería a unas orientaciones que mi abuela nos daba con respecto a las actividades que tienen que ver con el origen de la vida. Entonces, insistir con el ministro, ir a la Fiscalía, ir a la Defensoría. En Venezuela existe un poder legítima y legalmente constituido, que es la Asamblea Nacional. Y nosotros debemos pedirle a los parlamentarios de la Asamblea Nacional que citen al ministro Menéndez, que usen los recursos que tienen a la mano para citar al ministro y pedirle cuentas sobre esto. Si el ministro no asiste, eso inicia también un procedimiento administrativo. Pero debe haber un debate allí en esa casa y ahora con especial interés, esperando que a algunos parlamentarios que han vuelto a sus actividades allí, bueno, que fijen posición, porque yo estoy seguro que en un sector político del país también hay preocupación por la insensatez de este centro, porque introduce un elemento de confrontación social que para nadie es justo. Y estoy seguro que en ese sector también hay gente que está preocupada y que entiende la gravedad de llevar adelante un censo
de esta naturaleza. ¿A dónde más debemos ir? Bueno, Fiscalía, Defensoría, Asamblea Nacional, y debemos ir al INE y preguntarle al presidente del Instituto Nacional de Estadística, mire, porque usted no es el que está haciendo el censo nacional, si a usted le corresponde. Introduzcamos esa pica allí interinstitucional que él y los funcionarios de carrera, que seguramente los hay allí y que están comprometidos con el censo, porque en toda la administración pública hay mucha gente comprometida con su labor, que son profesionales y por eso se han mantenido allí. Vamos a tocarlos, vamos a abrir la posibilidad de que ahí haya juego también. El INE, por cierto, tiene oficinas en toda Venezuela, así que eso es una posibilidad de que un mismo día, a la misma hora, entreguemos una comunicación en todo el país y emplacemos al INE. Podemos demandar, me preguntaba alguien, podemos demandar, Elías, ¿saben? Es que hay un estilo ahora que se gobierna por Twitter o por ruedas de prensa, entonces no hay acto administrativo que recurrir. O sea, ¿cómo demandamos ahorita, Yelitze? ¿Ah? ¿Qué demandamos? Una rueda de prensa, una alocución que dio el ministro Menéndez de Venezuela en televisión. Bueno, es una noticia, ¿sabes? Es un hecho comunicacional y tal. Por supuesto que hay un camino, pero le pone un peso, va a ser un poquito más difícil, pero sí tenemos que actuar legalmente. ¿Por qué? Porque hay que agotar rápidamente las vías nacionales para poder ir a la comunidad internacional, que es el tercer paso. ¿Por qué a la comunidad internacional? Primero, porque hay 5 millones de venezolanos que merecen también tener la certeza de que esto se puede revertir. Allí hay una angustia superior, porque puede ser que César y yo estemos preocupados aquí en Caracas, pero es que el que está en Madrid, el que está en Buenos Aires, ¿sabes? Es que no está aquí, no puede marchar, no puede recoger firmas, no puede ir a una estación de radio, no puede ir a una asamblea de ciudadanos. Entonces, la sensación de indefensión es mayor. Y emocionalmente les afecta mucho más. Entonces, por ello, tenemos que dar la oportunidad de que ellos también internacionalmente puedan actuar. Pero además, hay instituciones que tenemos que tocar. ¿Cuáles son esas instituciones? Los órganos internacionales de recaudación de información, de elaboración de los censos, a los que Venezuela pertenece, y decir allí, miren, Venezuela está incumpliendo los lapsos, el censo que debería ser en el 21 es en el 19, ¿por qué? Y luego, ir a las organizaciones de derechos humanos, porque nuestro derecho a una información que es confidencial, derecho a la vivienda, están siendo vulnerados. Y en tercer lugar, a los entes que se están planteando que en Venezuela hay una salida electoral. Ustedes dirán, Elías, ¿qué tiene que ver aquí Barbados? O la posibilidad de cualquier diálogo que haya, ¿qué tiene que ver? Ah, es que el censo es algo muy importante. Del censo salen los datos para la política educativa, la política de salud, para el situado constitucional de cada estado, pero del censo sale la información con la que se hacen los circuitos electorales, y si alguien está pensando en empezar un proceso fraudulento ahorita para vulnerar la voluntad de los electores, el que hace los circuitos en buena medida puede intervenir los resultados del proceso electoral. Hay un asesor político gringo que se llamaba Jerry Mandelin, que no tuve el gusto de conocerlo, porque eran los años 1800, pero Kiko sí me ha contado que él influyó políticamente el resultado demócrata, el resultado republicano, modificando los circuitos. Entonces, ¿será que este censo hecho, como puso brillantemente Yelitze, por funcionarios que no tienen nada que ver con el censo, pero los tres, milicia, VH y Somos Venezuela, responden a una verticalidad política? Entonces puede ser que se les diga, mire, el señor César, usted, los resultados, aquí los tiene, los que va a dar usted a la sede de la casa. ¿Y esos resultados cuáles van a ser? Los resultados que permitan fundamentar un cambio en los circuitos electorales. Por eso es que hay que ir a esos entes internacionales que están interesados en una salida electoral. Y luego entramos, lo último es, en el tema de las acciones ciudadanas. Y ahí cualquiera de ustedes, nosotros decidimos fortalecer las organizaciones que ya existen. ¿Quién debe hacer esto? El condominio, la asociación de vecinos, el consejo comunal o la asociación civil. Si usted vive en una comunidad donde no hay nada de eso, bueno, si haga un comité, haga un equipo. ¿Cómo lo hago? ¿Con el apoyo de quién? Miren, puede escribirnos a cualquiera de los tres que estamos en sintonía. O a Creemos Alianza Ciudadana, o Caracas Ciudad Plural, o a micondominio.com. Cada uno con sus especificidades. Caracas Ciudad Plural, mucha presencia en el área metropolitana, Creemos Alianza Ciudadana, presencia en toda Venezuela. Entonces ahí uno se va dirigiendo a ellos. ¿Para qué? Tenemos que formar promotores.
O sea, hay que formar unas personas que hagan lo que hizo Soledad, que hacen lo que hizo Yelitze, lo que hizo Edgar, lo que hizo Elías, que es ir a las comunidades a hablar de esto para sensibilizar y para implantar allí el protocolo de reacción, basados en el ordenamiento jurídico vigente y especialmente en la figura de la objeción de conciencia que está contemplada en el artículo 61 de nuestra Constitución, que me permite a mí desconocer a ese funcionario, a ese organismo y a ese ente sin que eso tenga consecuencias de carácter penal para mí, porque yo no estoy actuando violentamente, yo no estoy impidiendo ninguna actuación oficial, yo estoy desconociendo, no estoy respondiendo el cuestionario que Yelitze nos orientó. Pero uno tiene que saber qué derecho va a citar, tiene que tener una carta redactada, y entonces por eso necesitamos formar a los promotores que vayan a esa comunidad. Básicamente, eso es lo que queremos, fortalecer por esa vía a las organizaciones comunitarias. Yo hice un ejercicio de escribir esto que estoy compartiendo con usted hoy y va a salir publicado mañana en 2001, que nos publica los domingos una columna. Allí va a estar y seguramente todo esto está reflejado en el documento que van a leer Kiko y Gladys. Así que para nosotros en el equipo de micondominio.com, esta nos parece que es algo demasiado grande que merece que todos juntos nos articulemos. Y por eso hemos incorporado aquí a los venezolanos del exterior. Quiero anunciarles que además de las tres organizaciones, esta mañana consideramos como el Observatorio Venezolano de la Diáspora, que un buen amigo, el sociólogo venezolano Tomás Páez, ha construido una red con más de 300 organizaciones de venezolanos en el exterior, y ya ellos están contentos para ser nuestros interlocutores en el exterior. ¿Quién garantiza que las cuotas extraordinarias del condominio puedan ser pagadas cuando de repente son $480 del ascensor? ¿Quién nos está salvando? Ese vecino que vive en Madrid, que pone los $480, ha tenido lo que dice la ley de propiedad horizontal: usted actúa hoy, se reconoce mañana. Bueno, que sientan que nosotros efectivamente estamos protegiendo su propiedad, que estamos velando por sus intereses, se van a bailar pegados con el condominio, van a construir económicamente, o sea que es una relación ganar-ganar. Muchas gracias.